Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo video de tu U virtual en el cual vamos a hablar acerca del potencial de acción. En este video vamos a dar por fin un propósito a todos los videos anteriores de esta playlist en la que, en la que hablábamos de movimientos de iones por dentro de la membrana, fuera de la membrana, eh, potencial de membrana en reposo, hablamos sobre el sodio, el potasio, el cloro, su, fun su función con, con el potencial de membrana, hablamos de la ecuación de Nernst, de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, todos esos videos. Van a pues fueron creados para poder entender este video y los siguientes que vienen. Resulta que acá tenemos una fibra nerviosa. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. Eh, los potenciales de acción simplemente son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden a lo largo de esta fibra nerviosa. Entonces nosotros sabemos que esta membrana tiene un potencial de membrana que es negativo. Entonces por dentro tenemos cargas negativas. Acá negativo, negativo, negativo. Todo por dentro está cargado de manera negativa. Cuando tenemos un potencial de acción, lo primero que ocurre es que entran cargas positivas para, para positivizar estas cargas negativas. Entonces llega una carga positiva, pues un ion, iones positivos empiezan a entrar a la célula y, y entonces empiezan a generar cargas positivas. Se va positivizando, negativizando y va, carga, va pasando la carga positiva a través de toda la fibra hasta que atraviesa finalmente toda la fibra, llega al final y ejerce su acción el nervio sobre la fibra muscular o la, o la célula que se está despolarizando y está teniendo el potencial de acción, ejerce su función. Correcto, son más cargas positivas, pero por fines prácticos simplemente les, me les, mostraba, les mostraba que algo se volvía positivo y luego volvía a ser negativo y pasaba todo el impulso eléctrico a través de la fibra. Esa entrada de iones positivos se llama despolarización, es el primer concepto que vamos a tratar. Nosotros sabemos y quizás expliquemos en otro video el porqué de este motivo, pero la fibra nerviosa está cargada con menos 90 milivoltios. Eso se debe pues a la contribución del potencial de difusión de potasio eh, sumado pues como a la difusión de sodio a través de la membrana nerviosa y a la contribución de la bomba de sodio potasio ATPasa. Son como esos tres factores los que determinan principalmente este potencial de membrana en reposo que se saca utilizando la ecuación de Goldman Hodgkin-Katz. Después posiblemente lo explicaremos, pero ustedes simplemente sepan que las fibras nerviosas grandes en reposo están a menos 90 milivoltios o sea, tiene una carga negativa. Si nosotros tenemos una carga negativa, que empieza a ser positiva, o sea, si digamos que de menos 90 milivoltios empieza a entrar sodio a la célula y empieza a volverse más positiva esta cosa, o sea, menos negativa, digamos que va pasando a menos 70, después va pasando a menos 50, o sea, cada vez se va volviendo menos negativa y más positiva hasta que finalmente digamos llega a ser positiva, digamos que más 35 milivoltios. Este proceso en el que algo pasa de ser negativo a positivo se llama despolarización. Por lo tanto, nosotros intuimos que la membrana, que la fibra, en este momento, en reposo, se encuentra polarizada. Polarizada. Porque al volverse negativa se está despolarizando. Si sí, en cambio nosotros tenemos el punto en el que la membrana estaba en más 35, o sea, se despolarizó del todo, y vuelve a pasar a menos 50, menos 70, así, etcétera, etcétera, hasta llegar nuevamente hasta menos 90 milivoltios. Esto se llama repolarización. Entonces, cuando algo pasa de positivo a negativo nuevamente, estamos hablando de repolarización. Y hablamos de hiperpolarización cuando algo pasa a estar más negativo de lo que está, o sea, si digamos. La membrana comenzó en menos 90, luego se despolarizó y llegó hasta menos, eh, hasta positivo 35, pero luego se repolariza y llega otra vez a menos 90, pero baja digamos hasta menos 100. Llegó a ser más negativa de lo que era antes, entonces la membrana se está hiperpolarizando. Entonces tengan estos conceptos en cuenta para poder eh, saber de qué estamos hablando. Acá les dibujé entonces un potencial de acción. En la Y tenemos los milivoltios, o sea, de menos 90 hasta más 35 positivo 35 y abajo tenemos milisegundos. Entonces es una cosa de voltaje y tiempo, correcto. Acaba pasando el tiempo en milisegundos y acaba subiendo el voltaje en milivoltios. Nosotros tenemos que la célula eh, o la fibra nerviosa de la que estamos hablando en este momento empieza en negativo 90 milivoltios. Va pasando el tiempo y miren que se va volviendo más positiva, pasa a cero y llega ahora sí a más 35 milivoltios donde alcanza el, pulso, el punto máximo del potencial de acción y luego baja repolarizándose nuevamente hasta menos 90. Se me olvidó explicarles un concepto y es que cuando pasa a cero y llega a su punto máximo el potencial, este punto se llama el punto de sobreexcitación, ¿correcto? Sobreexcitación. Pero resulta que como ustedes pueden ver este potencial de acción tiene varias fases, entonces vamos a hablar sobre ellas. Las fases son las siguientes. La fase de reposo, despolarización y repolarización. Entonces describamos qué pasa en cada una. En la primera fase, que es la fase de reposo, miren que no pasa nada, o sea, la fibra nerviosa está descansando, está en reposo y se dice que en reposo la fibra nerviosa está a menos 90 milivoltios o sea no está pasando nada en este momento y la fibra se encuentra polarizada entonces hablamos de la fase en reposo que era esta en la que no sucede nada y miren que ya vamos a empezar a hablar sobre la fase de despolarización que comienza acá pero se extiende hasta acá es todo esto en verde es la fase de despolarización. Algunas células se despolarizan eh, y llegan solo hasta cero, o sea no se sobreexcitan. Recuerden que cuando pasan cero es cuando se sobreexcitan, el punto de sobreexcitación. Y simplemente entonces podemos decir que despolarizarse no es, negati no es necesariamente volverse positivo. Uno puede despolarizarse pasando de menos 90 a menos 70 porque menos 90 es más negativo que menos 70 entonces pasó de un valor más negativo a uno menos negativo. Pero no necesariamente se convirtió en un signo positivo. ¿Correcto? ¿Entienden el concepto? No tiene que ser positivo para poder despolarizarse. ¿Qué pasa entonces en este punto de la gráfica? En este punto de la gráfica, ¿qué pasa? Empiezan a entrar corrientes de sodio. La membrana se empieza a ser muy permeable al ion sodio. Empieza a entrar sodio y como vimos ahorita en el dibujo, eh, se empieza a volver positivo todo esto. Al principio, miren que esto está me menos empinado que acá, al principio empieza entonces a despolarizarse lentamente, lentamente, pero llega a un punto umbral en el que, los, eh, en, en el que la membrana se vuelve exageradamente permeable al sodio y deja entrar demasiada cantidad de sodio, y miren que aumenta la velocidad a la que entra eh, sodio, o sea, se están alcanzando una positividad mayor en un nivel menor de tiempo, o sea, aumenta la velocidad a la que entra sodio y se despolariza rápidamente, luego de alcanzar este punto umbral y llega hasta acá. Hablando ya de la repolarización, que es desde este punto hasta acá, la repolarización en el que la membrana se vuelve eh, otra vez, nuevamente, hasta menos 90 milivoltios. Nosotros tenemos que los canales de sodio se cierran aquí arriba, o sea, ya no entra más sodio, ya no puede entrar más sodio a la célula, porque están cerradas sus compuertas, que ya vamos a explicar, y se abren los canales de potasio, de potasio, de potasio, se abren los canales de potasio. Pero recuerden ustedes que el potasio está muy concentrado dentro de la célula. Y menos concentrado fuera de la célula. Entonces, lo que va a pasar es que no entra potasio, sino que sale potasio, sale potasio de la fibra, célula de lo que estemos hablando, correcto. El potasio sale, sale, eh, pues obviamente hacia el exterior y al salir va dejando el interior más negativo. O sea, no es que estén entrando cosas negativas a la célula, sino que simplemente están saliendo cosas positivas, entonces está dejando el interior negativo. Entonces, pasó de estar en un punto positivo que era aquí, y va pasando a ser negativo hacia abajo porque cada vez va saliendo más potasio. Sale más potasio. Entonces, como están saliendo cosas positivas de la célula, está dejando una carga negativa adentro y se va negativizando, negativizando hasta que llega a menos 90, negativo 90, y se completó la repolarización. Para explicar más detalladamente, entonces les traje aquí la fibra nerviosa, pero les puse los canales de sodio. O sea, vamos a explicar primero la despolarización. Estos canales de sodio, miren que tienen, pues los canales de sodio son las cositas rojas, o sea, esto es como un canal de sodio, miren Trin, por acá. La puerta está azul morada, tiene una puertica arriba que es azul morada según este dibujo, o sea, así no es en la vida real, pero así es en el dibujo. Y una puertica verde. Por debajo, o sea, una que la tapa por encima y una que la taparía por debajo. Correcto, la de arriba se llama la compuerta de activación, compuerta de activación y la de abajo la compuerta de inactivación. Miren que cuando estamos en reposo no está pasando nada en el potencial de acción, no están entrando ni saliendo iones. ¿Por qué? Porque miren que en las puertas de sodio la compuerta de activación se encuentra cerrada entonces el sodio que quiere entrar desde aquí afuera que quiere pasar adentro no lo logra hacer porque se choca contra la puerta pero cuando la membrana se empieza a excitar y empieza a haber una despolarización empieza a pasar la célula de menos 90 a más 35 esa compuerta de activación se empieza a abrir miren cómo se abrió la compuerta de activación entonces ya el sodio que estaba afuera queriendo entrar va a poder entrar adentro. Pues va a poder, perdonen la redundancia, sé que estoy siendo muy redundante en este video, pero simplemente saben que va a poder entrar a la fibra nerviosa y la va a volver más positiva. Entonces lo que está pasando acá es que se están abriendo las compuertas de activación. Correcto, se abren las compuertas de activación. Y miren cómo entra el sodio a la célula y lo despolariza rápidamente. En esta imagen de acá tenemos que la compuerta de inactivación se cerró totalmente. O sea, así la compuerta de activación esté abierta, ya el sodio igual no va a poder entrar. Ya no lo está bloqueando la de activación, sino que lo está bloqueando la de inactivación. Recuerden que estos canales son permeables al sodio y tienen un filtro de selectividad que solo dejan pasar sodio. Entonces, aquí vieron que en la compuerta, que cuando la compuerta de inactivación se cerró, ya no pudo entrar más sodio, llegó al punto máximo de despolarización. Es acá cuando las compuertas están totalmente cerradas y empiezan a actuar las compuertas para el potasio. Miren ustedes que para el potasio es diferente. El potasio, cuando está en menos 90 la carga de la fibra, o sea, acá, cuando estamos acá, esas compuertas para el potasio van a estar cerradas. Miren que la compuerta del potasio está cerrada. Así, entonces, así el potasio quiera salir desde la fibra hacia el espacio extracelular, se va a chocar contra la compuerta y no va a poder lograr pasar el canal. Por eso es que aquí no actúa el potasio. Pero resulta que cuando llega a, a más 35, cuando, se, pues cuando llega y se despolariza eh, la célula y llega a este punto, entre más 35 y menos 90, esta compuerta para el potasio se abre. O sea, en esta fase, en la fase de repolarización, la compuerta para el potasio está abierta. Y el potasio que estaba dentro de la fibra que quiere salir al espacio extracelular va a lograr hacerlo. Es por eso que en esta fase sale tanto potasio y la fibra vuelve a ser de carga negativa: negativa, 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 va bajando y llega a menos 90 a su potencial de membrana en reposo. O sea, la célula vuelve a entrar en reposo. Y este fue el video de potencial de acción. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido el concepto, espero que no se les haya hecho muy largo, aunque realmente sí fue largo el video, pero es necesario para que puedan entender los siguientes videos. Suscríbanse entonces al canal de YouTube y visítenos en nuestra página web. Muchas gracias por estar estudiando con tu U virtual. Saludos.